Ya, comenzamos con este programa, el treceavo programa de Dibujar Sí. Debes. Estamos Y con un capítulo invitado especial. especial, sí, capítulo especial día miércoles con Perro. Saludos, Sí, don hola. Perro. Hola, ¿cómo están? Oye, bacán la introducción. Mega curiosa, así de curados. Sí, para el que no lo sabe, la canción de intro es de Kiko Yoma, artista chileno, y tenemos todos los permisos para reproducirla, así que no vaya Carabineros a denunciarnos porque tenemos los permisos correspondientes. Excelente. Desde ya lo invitamos a visitar el fanpage de Perro. Luego después, para la gente que no lo conozca, o para la gente que lo conozca y lo quiera conocer más, vamos a estar hablando obviamente sobre él y sobre su obra, un poco de su desarrollo como artista. Y creo que Simón no te ha saludado. No. Ya, saluda a la gente. Diga Espera. hola. Así. Es que puse el video como que se me juntaron todos los videos. Ya, un saludo para todos los chiquillos que nos ven. Esperando a que estén ready para aprender. Y eso. Ready, ready. Ready. Ok. Bueno, y obviamente les recordamos que estamos con el auspicio de Siete Tetas Producciones, que hacen videos para el joven estándar que quiere divertirse, un poco desconectarse de los estudios y reírse con unos doblajes bastante absurdos. Así que visite su fanpage y su canal de YouTube. Nosotros le vamos a dejar, una vez que ya tengamos el programa ya grabado, le vamos a dejar el link para su canal de YouTube. Así que con eso ya damos comienzo a lo que es este asqueroso programa. Bueno, hoy día no es tan asqueroso porque tenemos un No. invitado de lujo. ¿Sí? Pero por lo general es bastante asqueroso esto. Sí, no, no, yo por lo general soy bastante asqueroso. Ok. Creo que me acabo de quedar bloqueado porque no sé por dónde empezar bien. Bueno, presentando a nuestro invitado, don Perro. Algunos lo Sí. conocen como Perro, otros como Sergio Lantadilla. Yo creo que el estilo de Perro se hizo más conocido en la Humankind, pero luego vamos a llegar a eso, vamos a empezar hablando, o sea, obviamente vamos a comenzar por el principio, haciendo todo más fácil. Así que, Perro, cuéntanos un poquito, no sé, ¿cuáles fueron tus inicios? Así, pero inicios, los más así como recónditos, cuál fue tu primer dibujo, qué fue las series que veía ahí en ese momento, ese tipo de cosas nos interesan. Pucha, suena como de mi primer dibujo, es como súper engrupido, ¿cachai? Que de hecho ni siquiera yo me acuerdo, pero por lo que me ha dicho mi vieja, como que desde que ya era chico, así, pero onda, no sé, sin exagerar, a los 11 meses de vida, como que me pasaba hojas y lápices y dibujaba puras weas, ¿cachai? Onda rayas locas, y se podría decir que eso, como que a los 11 meses empecé como a dibujar. Ah, ya, mira, ayer justo comentamos eso, que hay gente, o sea, bueno, es que creo que formulé mal la pregunta. Lo que pasa es que hay gente que dice, ¿cuándo empezaste a dibujar? Pero claro, hay gente que jamás dejó de dibujar. Efectivamente. Es que puto, yo creo, es que todos parten dibujando, pues, ¿cachai? Onda, después como que, bueno, no sé si es que han visto esta como charla que dice Puño, no sé si la han visto, que es bastante motivadora, pero Sí. como, él se centra como que al principio todos dibujan y después pasando el tiempo uno lo va mirando como más huevo, o sea, definiendo tal vez a otras cosas, incluso a cosas más un poco más rentables, ¿cachai? Y van dejando lo que es la ilustración un poco de lado. Eso yo también como que lo tomo cuando estaba estudiando diseño, que salí, soy diseñador gráfico. Y salí de la Santo Tomás. Cuando estaba estudiando en primer año, todos mis compañeros todavía han sido los buenos para dibujar del curso, ¿cachai? Y después pasando ya los años, como que algunos se empezaron a enfocar más en hacer páginas web, ¿cachai? O pega más relacionado a lo que era, no sé, editoriales. Y yo fui como uno de los poquitos que siguió ahí dibujando. Lo bacán es que después que ya terminó como la carrera, fui. Sé que de hecho pienso como en otros compañeros que ya en cuarto, ya en último año, seguían dibujando y sé que ya nadie ya dibujaba, ¿cachai? De manera ya como más seria. Aparte que yo igual ya estaba más enfocado en una pega un poco más, no sé si profesional, pero ya estaba sacando lucas, porque yo ya como en segundo año de universidad ya estaba haciendo pega de verdad, ¿cachai? Una de mis primeras pegas, llegué a trabajar como de diseñador gráfico en una agencia de publicidad.
Trabajé como 3 meses, que fue como el tiempo que agarré como la parte de las vacaciones de verano, porque como seguía estudiándolo, el tiempo no me daba. Y entre medio igual seguí sacando ilustraciones y bueno, y la cosa, yo no sé, es que es como súper así como de loco, farrero, así, penca, así como, y voy a quedar re mal parado como con mis alumnos, pero cuando estaba estudiando, de hecho casi me echan de la universidad porque me eché como 3 veces un ramo, ¿cachai? Así de pajero, ¿cachai? Y de verdad casi me echan, así como que tuve que llenar una solicitud así como de gracia, ¿cachai? Por suerte era un ramo de taller que, yo soy también bastante flojo, ¿cachai? Y no estoy ni ahí con los ramos teóricos. Y eso no los pescaba, y me enfocaba más en lo que eran los ramos de talleres, ¿cachai? Así que era más práctico, era donde era lo que me entretenía más. Y bueno, la cosa es que como me eché todos estos ramos, ¿cachai? Bueno, después igual me hicieron un perdonazo porque también había organizado exposiciones y tenía, entre comillas, buenas notas en los ramos como importantes de la carrera. Así que me dieron la oportunidad de realizarla por cuarta vez. Y estuve un semestre entero yendo una vez a la semana, como por 2 horas a la universidad. Bueno, ojalá que mi viejo no esté escuchando esto porque supuestamente él no sabe. Mi vieja es como la que me arañaba y mi hermana cachan todas estas como yayitas, pero no dudo que mi viejo esté escuchando. Y bueno, y en esos ratos también a veces tenía unas ventanas gigantescas. Bueno, y lo otro, yo en ese tiempo vivía en Buin. ¿Cachai? Era, no sé, era una hora para pa el sur, ¿cachai? Pasando ahí San Bernardo. Y cuando salía de clase, me iba a las tiendas de cómics. Me iba como al Portal Lion, ¿cachai? Y cosas. Y se dio que, no sé, pasé a una tienda que se llama Toy Hunter. Y estaba un tipo hablando de ilustración con el dueño del local. Incluso estaban pelando otros locos, ¿cachai? Ya. Pero yo ahí levanté la oreja, empecé a escuchar, ya, este weón dibuja, ¿cachai? Ya le voy a mostrar mi croquera, ¿cachai? Tenía varios bocetos, dibujos y cosas a media. En esa época ni siquiera no tenía ni idea qué cosa era el portafolio. Esto, como te digo, yo era igual pendejo, onda, ponte sus 20 años, una cosa así. Y le muestro las croqueras. La cosa es que se vio que el tipo que era el ilustrador era Juan Vázquez, no sé si lo ubican. Sí. Que también es pintor, ilustrador, también trabajó bastante años en Salo. Y le gustaron mis monos, y me dijo, ya, como que buena onda todo, y me dio el número de teléfono del director de arte de Salo, que era Iván Cardemil. Y bueno, lo llamé, ¿cachai? El tipo dijo, ya, juntémonos, ¿cachai? Tengamos una reunión, le mostré mis monos, ¿cachai? Obviamente ya como para trabajar en lo que era Mito y Leyenda, ¿cachai? Y ahí creo que Mito y Leyenda, con suerte, ya unos 2 o 3 años, una cosa así. Y me hacen unas pruebas y dibujo, así como que valí callampa. Aparte, en esa época no tenía tableta, ¿cachai? No sabía pintar, así con suerte dibujaba un poco, ¿cachai? Y valí callampa. No sé si también a los tipos de Salo les di pena, no sé, o algo, porque me empezaron a inventar otro tipo de proyectos, terminé haciendo varios dibujos para álbumes, stickers y cosas. Y después, bueno, ahí como ganando un poquito más de experiencia. Finalmente hice un par de cartas para lo que era Mito y Leyenda. Paralelamente también a eso, habíamos como formado como una amistad con José Luis Flores, que bueno, que también era, en ese tiempo era editor literario de las cartas, que era el que inventaba las historias, que creaba los personajes. Y nosotros comenzamos a desarrollar un proyecto personal, que aparte también en esa época yo ya estaba como por salir de la universidad, y que era Alicia la Niña Vampiro. De hecho, el primer libro de Alicia la Niña Vampiro fue mi proyecto de título, y la cosa es que siempre cuando teníamos pequeñas reuniones en Salo, le mostramos avances del libro al director de arte, a Iván Cardemil. Uh-huh. Le gustó mucho lo que era el estilo, estas cosas como las texturas, esta línea irregular, el trazo como sucio, no sé. Y de un día a otro, bueno, pasando el tiempo, él iba poniendo como caritas mientras veía los monos, y me propuso ser como editor gráfico, que a la vez también igual era como un poco como director de arte del juego Humankind, que era un juego que recién estaba partiendo. Y ahí yo me hice cargo de la parte gráfica del juego. Llegamos a trabajar por lo menos como con unos 15 ilustradores. Ahí yo igual era súper pendejo, ¿cachai? Y aparte mi actitud igual era súper como complaciente, me daba huevonado, y algunos igual se las dan de listo y me cagan, pero eso es como la parte negativa, pero por otro lado aprendí muchísimo. Y como decía también, estaba trabajando con varios ilustradores y todos tenían que basarse en mi estilo de dibujo. Eso igual fue como
Bacán, ¿cachai? Ahí terminamos trabajando, no sé, con, bueno, con todos los cabros, ¿cachai? Mauricio Herrera, el Genso, ¿cachai? El Guille, Carlos Herrera, Sergio Quijada, Javier Bahamondes también hizo algunas cartas, el Oliver Contreras, no sé si lo ubica, el de la wea imbécil, también sí. Hizo un par de cartitas para lo que era Humankind, porque se me olvidó otros ilustradores, pero bueno, estamos ahí como, entre comillas, los más emblemáticos, y fue la raja comenzar a trabajar con ellos, después se fue formando más amistad, ¿cachai? La cosa es que después de un tiempo se dio que, con todos los cabros, con los ilustradores de que trabajamos en Cansalo, arrendamos una oficina y nos juntamos ahí a trabajar, a seguir dibujando. Pero tampoco, en mi, por lo menos en mi caso, no, nunca fue muy productivo, ¿cachai? Porque el problema es que había una tele gigante, ¿cachai? Abajito había una Play 2, y puta, hacíamos medio mono y después estamos toda la tarde jugando Play, ¿cachai? Pero obviamente cuando ya ahí empezamos a estar medio justos de lucas y nos aplicamos con los monos. Pero en general esa época fue la raja. Pucha, no sé, como que me fui como por las ramas así como, o me fui como por otro lado como explicando algunas cosas, pero bueno, así entre una vez. Ahí se vio la pauta súper bien. Sí, ah, bueno, ¿sí? Así como que me seguí un poco con el orden. Bueno, volviendo así como a la prehistoria, como cuando era chico, ¿cachai? Pucha, no sé, es que siempre dibujé, ¿cachai? Como que inventaba cosas, ¿cachai? Y en la básica siempre era como el que más dibujaba, competíamos con otros cabros chicos, y ahí también me fui dando cuenta que era como el bueno para dibujar del curso, ¿cachai? Porque siempre hacíamos competencias de dibujo con otro amigo más, y estábamos como el grupito con 15, 20 cabros chicos ahí mirando, y nosotros casi era como una mocha combo, pero nosotros estábamos sentaditos como con la silla dibujando, ¿cachai? Así, súper ñoño, así como una mocha así súper como inocente, buena onda artística. Y bueno, siguiendo estudiando, ¿cachai? Siempre se mantuvo esa cosa del dibujo, después llegué a estudiar a la media, ¿cachai? Y lo mismo, se fue manteniendo todo eso de que era el bueno para el dibujo. Y siempre pasaba que, lo mismo que conté en un principio sobre lo de la universidad, que cuando entré muchos dibujaban, o la gran mayoría dibujaba, eso también me pasaba en el colegio, ¿cachai? Que después, no sé si por los intereses, ¿cachai? Por los gustos, afinidades, como que iban dejando un poco de lado lo que era la ilustración. Y yo no sé si medio tontito, medio terco o ahueonado, seguí con lo del dibujo. Y por suerte también me ha ido, no sé, no me quejo, igual me ha ido bien, ¿cachai? No tal vez como para ser ultramillonario, tener helicópteros de oro, así. Pero, no sé, me ha ido bien, ¿cachai? Aparte de que, no sé, he podido disfrutar bien las cosas, así que no me quejo para nada, así con lo que es hacer monitos. Sí. Tú me habías comentado antes que una de las grandes influencias que tenía eran Samurai Jack. Y de hecho, creo que igual se ciñe, tu estilo igual se ciñe o se tiene como un cierto aire a Samurai Jack. No sé si tenés más influencias, así como, pero hablando así como de los inicios. Porque ahora, claro, después uno cuando se va formando como ilustrador, va consumiendo mucho material y mucha imagen, obviamente. Escucha, a ver, oye, qué raro, así como que siempre, eso también fue uno de mis dramas cuando tuve que hacer la tesis, ¿cachai? Porque teníais que explicar por qué dibujaba de tal manera, como está lo de Alicia la niña vampiro, tenías que explicar por qué cresta dibujaba de esa forma, ¿cachai? Y son weas que yo no pienso como que la hago, ¿cachai? Y fue una de las cosas que más me costó de escribir o documentar, ¿cachai? Y después, no sé, haciendo memoria para atrás, ¿cachai? Pucha, ahí de a poquitito van saliendo influencias, ¿cachai? De animación, cuando era más pendejo siempre he consumido bastante como animación japo, ¿cachai? Pero en la época, en los 80, que cuando la animación japo como que no se veía que era como monitos chinos, ¿cachai? Era como dibujo animado, ¿no? Es como que era uno más. Sí, po. Y una cosa que coincidió es que, bueno, una de varias series que más me gustaron cuando era pendejo, no sé si es que uno se acuerda, bueno, ustedes capaz que tal vez ni siquiera eran espermios cuando yo veía esta serie, que era La Isla del Tesoro. También Cobra, no sé si la cachan. Cobra, sí. El juego de rojo, la psicoarma, también Remy. Y la cosa es que todas estas series están dirigidas por un director, obviamente, que se llama Osamu Dezaki. Y eso lo vine a cachar hace un par de años atrás, ¿cachai? Eso lo encontré súper bizarro, que era una de las series, o las series que más me gustaron visualmente y a nivel de historia. Al final todas están dirigidas por el mismo director, ¿cachai? Así que eso igual fue bacán, y fue una de mis primeras influencias.
una de mis primeras influencias, lo que gran parte me ha marcado con lo que es la gráfica, son los videojuegos. Yo desde chico, así desde que tengo memoria, incluso como que me acuerdo más de estar metido jugando que dibujando cuando era más chico. De hecho, yo dibujo más por los videojuegos, ni siquiera como por alguna película, ¿cachai? Algún libro, ¿cachai? Algún artista. Siempre fueron por los videojuegos. Y siguiendo con lo mismo de los videojuegos, ahí fui conociendo también a más autores, ¿cachai? Me hice muy fan de la serie de estos juegos de RPG, de Final Fantasy, y ahí fui descubriendo también en los trabajos de Yoshitaka de Kamano. ¿Cómo eso? Oh, eso de Donkey Kong. sí. Conocí a Yoshitaka Kamano. Y ese para mí es como el primero así como artista así bacán que... Para mí es como el más bacán, así el primero, Yoshitaka Kamano. Y descubriendo más sus trabajos, ¿cachai? Enfocándose, empecé como a variar un poco más mi estilo. Eso de haber sido como a los 18, 19 años, porque antes igual había pasado tratando de dibujar cosas más japos, ¿cachai? Cosas más caricaturescas, así un bodrio así como ilustrador, así como que ya tal vez sabía firmar el lápiz, pero dibujando valía callampa. Y la cosa es que, bueno, descubrí a este tipo, casi prácticamente fue como que me pegó un chachazo y como que me despabilé y como que me comencé a enfocar un poco más en el estilo de dibujo. Y empecé a mezclar también, bueno, una de las cosas también que me influencia mucho son los dibujos de los cabros chicos. Esas cosas como de dibujar más libre, ¿cachai? Que eso es una de las cosas que también me gusta bastante de rescatar, o a la hora cuando también me siento medio frustrado cuando estoy, medio dibujando, ¿cachai? O como que no le encuentro mucha razón a lo que estoy haciendo, es volver a pensar un poco como cabros chicos. Que es como en el hecho que cuando... Los pendejos dibujan, lo único que hacen es expresarse y pasarla bien, no se detienen a pensar si es que el mono está bien hecho, ¿cachai? Si es que los demás le van a decir que está bonito, está feo. Ellos lo único que hacen es pasarlo la raja mientras dibujan. Y por otro lado también es donde más, no sé, yo lo veo como una parte súper como experimental, ¿cachai? Incluso puede ser algo mucho más puro, donde a través de las interpretaciones o la falta de como de experiencia también de los mismos cabros chicos que van no sé, dándole forma a objetos, ¿cachai? O a conceptos que ni siquiera tienen claro y lo grafican. Y cosas así también yo, no sé, de monos que yo hacía cuando era más chico, ¿cachai? O de mi sobrina. Eso voy como absorbiendo un poco ese tipo de arte que hacen y eso también me ha influenciado muchísimo. Bueno, volviendo a lo de los juegos. Sí, yo viste que tenía un póster hecho por ti mismo con los personajes de Street Fighter en tu departamento. Oh, sí. No, sí. Street Fighter ahí como... Le hago como... Pucha, si me estuviesen viendo así en cámara, estaría como arrodillado y haciendo como alabanza. no, bacán. No, es que, pucha, crecí con Street Fighter. Pues ya llevo más como 18, 20 años jugando Street Fighter, así que... No, la rajas. Bacán. De hecho, creo que los mismos ilustradores hasta el día de hoy se juntan a jugar Street Fighter, ¿o no? Sí, durante un tiempo cuando... Escucha, con los cabros, eso también es súper curioso, ¿cachai? Que por lo menos el 90% de mis amigos más cercanos son ilustradores, ¿cachai? O diseñadores gráficos. Y a la hora de juntarnos, ¿cachai? Lo que menos hacemos es hablar de dibujo. Como que la típica nos ponemos a pelar otros hueones, ¿cachai? Comentamos películas y jugamos. Durante un tiempo también con los cabros, con el Guille, con el Genshin, con el Genso, también con el Carlos Herrera, nos juntamos a puro jugar Street Fighter, ¿eh? Y le dimos mucho al Street Fighter 0, ¿cachai? Al 0-3, y después nos pasamos al 4. Y jugamos muchísimo, así, pero mucho. Y eso es como lo rico, ¿cachai? A veces igual me alata también de la gente que está todo el rato ahí pensando en lo que es la ilustración, ¿cachai? Como que igual hay más temas, ¿cachai? Ahora actualmente también la ilustración la amo, ¿cachai? Me encanta, ¿cachai? Vivo también, me paga las cuentas la ilustración, aunque también actualmente igual hago clases. Pero como ya lo tengo tan interiorizada lo que es la ilustración, me da como lata seguir hablando de lo mismo, ¿cachai? Porque es como se me da como tan natural. No sé de qué sirva seguir hablando, engrupiéndose de lo mismo. Aunque ahora estamos hablando de ilustración, pero porque estamos más focalizados en eso. Idealmente, ahora por lo menos los últimos años estoy más enfocado como en salir a andar en cleta, ¿cachai? Despejarme, conocer otras cosas, sacar fotos, ¿cachai? No sé, disfrutar un poco más de la vida y salir un poco de la pieza, ¿cachai? De la oficina y conocer otras cosas. Lamentablemente, sí.
lo de la bicicleta, aunque me hago cagar a veces andando en bicicleta, la guatita no baja, pero bueno, tengo mejor estado físico, aunque la guata diga lo contrario. Sí, de hecho la otra vez yo estaba escuchando Bicycle Race de Queen y no sé por qué me acordé de perro, al tiro. Uy, no pero, será, pero ojalá que haya sido por la música y no por las minas que salen en el video. No, solo estaba escuchando. Ah, ya, bien. Veamos, yo sé que hablamos ya de un poco de mito y leyenda, ¿sí?, de Humankind y de este grupo que de amigos que se formó, y la verdad es que un poco rescatar lo que decías tú, que claro, no se trata de repente solo de dibujar, sino que también se crean unos lazos súper importantes. ¿Sí? Por ejemplo, no sé, pues con el Simón igual tenemos algunos proyectos aparte de dibujar Debes, pero esto de dibujar Debes como que ayuda un poco a darse cuenta de que de repente tenés gente que de repente que te apoya y que te puede ayudar a llevar a cabo ciertos proyectos que podéis contar, bueno, con la confianza. Igual así nace una cosa como de competencia, ¿cachai? Pero una competencia súper sana. Bueno, con todo este grupito de amigos, ¿cachai? Y especialmente como en mi caso, yo nunca me han enseñado a dibujar, ¿cachai? Nunca he hecho algún taller, ¿cachai? Donde me potencie un poco más con lo que es la ilustración. Pero el hecho de juntarse con personas que también hagan lo mismo, ¿cachai? Entre todos nos vamos aconsejando, ¿cachai? O de lograr, no sé, mejores resultados, ¿cachai? Y eso también es súper sano, ¿cachai? Igual dentro del mundillo de la ilustración hay gente que es más, no sé, venenosa, ¿cachai? O más también cerrada a dar sus consejos, ¿cachai? En mi caso, si es que se acerca cualquier persona y me pide algún consejo de ilustración o lo que sea, yo le voy a decir, ¿cachai? No soy de esta onda como del cocinero, ¿cachai? Que tiene su ingrediente secreto, ¿cachai? Y a nadie le va a decir qué es, ¿cachai? Que es el que le da ese toque especial al plato o a la sopita. A mí me decís, me preguntáis todas las cosas, yo te voy a decir todo, ¿cachai? No tengo problema con eso. Incluso, no sé, pueden decir, no, es que te van a quitar la pega, ¿cachai? O no sé, van a empezar a copiar tus monos. Pucha, te puedo dar, no sé, el dato de dónde compré mi tableta, ¿cachai? Dónde compré mi computador, dónde compré mis lápices. Voy a tener las mismas marcas, las mismas cosas con las que yo trabajo, pero a la vez igual no vaya a poder hacer lo que yo estoy haciendo porque yo tengo otras experiencias, ¿cachai? Veo las cosas de otra forma. Probablemente, no sé, puedan dibujar hasta mejor que yo, ¿cachai? Pero va a ser diferente, ¿cachai? Yo creo que nunca se va, podría ser similar, pero yo creo que es difícil eso de copiar a algo, ¿cachai? Ni siquiera un método también de cómo afirmáis el lápiz, ¿cachai? Una cosa es la manera en que pensáis, cómo veis las cosas, el tipo de vida, lo que te ha llevado, ¿cachai? Toda tu existencia a lo que estáis ahora, ¿cachai? Aparte que cuando... Ya. Aparte que cuando uno trata de imitar el estilo de otra persona, como lo hemos dicho antes, el estilo de otra persona contiene los errores de aquella persona. Y cuando tú lo estás copiando, obviamente estás copiando los errores de la otra persona y además sumando los errores propios. No, y lo otro también es lo triste un poco, que es lo del hecho de copiar. Es que tú estás haciendo una interpretación del mundo, ¿cachai? O de lo que tú estás viendo, de lo que tú estás imaginando, estás como volviendo a reinterpretar lo que hizo ese otro ilustrador y lo estás tomando, y ya está, de por sí ya estás tomando como una interpretación ya súper personal de lo que es el mundo, ¿cachai? A mí lo ideal es siempre volver a lo básico, ¿cachai? A lo más simple, que es como, puta, abrir la ventana y mirar para afuera y saber cómo son los árboles, ¿cachai? Cómo son los autos, en vez de ponerte a ver a un weón cómo dibuja los árboles, cómo dibuja las personas, cómo dibuja los objetos, ¿cachai? Eso yo igual lo tomo también, el hecho de documentarse, ¿cachai? De ver las cosas, pero a la hora de cómo se llama, de crear, eso es un poquito más complicado. Lo otro también que pasa por el hecho de la copia, ¿cachai? A nivel de dibujo también se mueve mucho por las tendencias, ¿cachai? Por lo que está de moda. Si es que hay algún estilo, ¿cachai? Algún autor, ¿cachai? Colores, ¿cachai? Lo que sea, que está como ciertamente de moda y a ese personaje le está dando lucas, ¿cachai? Van a empezar a salir estos como vampiritos entre medio, queriendo chupar un poco más de lo que él está haciendo, ¿cachai? Pero es como un recorrido un poco mentiroso, ¿cachai? Ni siquiera se puede tomar como un atajo, ¿cachai? Porque está copiando lo que a otro ya le funcionó, ¿cachai? Y siempre vaya a quedar también a la sombra del original. Y eso para mí como dibujante, ¿cachai? Que de hecho me digo más como dibujante que ilustrador, lo encuentro pobre, ¿cachai? Y más que hacerle daño como al resto, yo encuentro que uno se caga uno solo. Ideal sí. Es que uno siempre se esté potenciando.
Un poco lo que pasa ahora con Hora de Aventura. Sí, bueno, es que aparte de Hora de Aventura, igual es un estilo bastante fácil de imitar. El pero de eso también es que para el autor, ¿cachai? El que generó ese estilo, para haber llegado a esa iconicidad, ¿cachai? Esa simpleza, tiene que haber pasado por un proceso dibujando muchas cosas, ¿cachai? El weón no nació de un día o despertó, ¿cachai? Tomó el lápiz y salieron esos personajes, ¿cachai? Como que igual es un proceso. Y eso también es lo que pasa de gente que toma ese proceso como final y no se va tampoco fijando en el camino que se recorrió, ¿cachai? Para lograr eso. Y también, no sé, puede que se entiendan conceptos, ¿cachai? Que es como lo que yo te digo. Puede imitar visualmente un estilo, ¿cachai? De algún artista, pero nunca va a poder lograr, ¿cachai? Lo que él hace. Es como, no sé, es como medio ambiguo como lo que digo, ¿cachai? Pero es como, incluso puede sonar hasta engrupido, ¿cachai? Pero es como la esencia, no sé, como el espíritu de lo que es la ilustración, cuando se copia no sé, pues como agarrar una obra original y la ponía en la fotocopiadora y, no sé, se va a ver muy parecido, ¿cachai? Pero no es lo mismo. Exacto. Claro, porque el mérito propio, digamos, si es que hay, es muy poco. Si es que hay. Porque claro, esa es la gracia de la obra, de que sea propia del autor. Si no, pucha, bajamos algo de Google y cobramos el mismo precio. Un poco de eso. Veamos. Ya, adelantaste un poco el tema de mito y leyenda. Igual me interesa más el tema de Humankind, porque yo encuentro que ahí tu estilo de dibujo estuvo súper presente. ¿Sí? No sé, como que yo encuentro que fue como lo, según yo, es como lo que digamos marcó este estilo tan particular que tenés tú, y de lo que hablabas antes de ese tipo de soluciones como diferentes, no siempre realistas, sino que de repente te podés ir por otro tipo de soluciones que son obviamente válidas, pero también son súper, no sé, como novedosas, ¿cachai? Por ejemplo, como lo que estoy haciendo ahora, yo he visto que Perro está haciendo una serie de unos vaqueros, y el vaquero es súper curioso, es como, mira, yo estoy dibujando en este momento, es como que ya tiene su sombrero y su cuerpo es muy similar a los guardias de las triplets de Belleville, y es como muy largo, y un poco es como que toma toda esa esencia del vaquero, así como un poco de Clint Eastwood, no sé. Encuentro que en Humankind la esencia de cada personaje estaba súper bien tomada y ejecutada. Lo bueno que pasó con lo de Humankind es que el equipo también, y con en ese tiempo también con el editor literario, también teníamos muy buena onda, ¿cachai? Como que manejábamos códigos muy similares. A la hora de cuando él pensaba en un personaje que había que dibujar, me daba cierta referencia y nos sentamos muchas veces una tarde, ¿cachai? A tratar de imaginarnos cómo se podría ver este personaje. Y lo acá, como tenemos toda esa cultura bastante como ñoña o nerd, ¿cachai? Y le decía, ya, me daba los temas de algún personaje y decía, ah, ya, mira, este personaje es como el prota de Blade Runner, ¿cachai? Mezclado con Sephiroth de Final Fantasy, pero con un toque de, ya no sé, de... Qué buena. De algún personaje de Cobra, ¿cachai? O incluso ya de Dragon Ball Z, lo que sea. Y como que íbamos armando, ¿cachai? Y el tipo de personalidad de estarle a este otro personaje. Y me era súper fácil de visualizar. Lo otro también, que cuando dibujo, no solamente me quedo con lo que es físicamente o la descripción física del personaje, también me sirve bastante la parte como psicológica, porque eso también me va a servir si es que el personaje es como introvertido, ¿cachai? Un poco más para adentro, es más violento, ¿cachai? Déjala cagar, no sé. Me sirve como la postura, ¿cachai? El tipo de expresión que va a tener el personaje, lo que tiene que proyectar. No solamente quedarse como en el monito bonito, bien hecho parado, ¿cachai? Como que la idea es que igual cuente... que ahí también puedo alejarme un poco de lo que es la ilustración, ¿cachai? Que cuente un contexto o lo que sea, pero dibujar a un personaje que, incluso llegando a pensar que tiene un poco de historia, ¿cachai? Que ha vivido, me es más fácil dibujarlo, ¿cachai? No sé, ya un cliché, ¿cachai? Hacer una cicatriz, pero pensar, ¿por qué tuvo esa cicatriz? Ya, porque cuando era pendejo se agarró como con un compañero que era más grande, ¿cachai? Y ahí uno va también haciendo, imaginándose y poniéndolo como en hechos, ¿cachai? En acontecimientos que les puede haber ocurrido, y a la hora de dibujar eso a mí se me hace muchísimo más fácil, ¿cachai? Insisto, igual suena bastante engrupido, ¿cachai? Pero me ayuda a visualizar mejor lo que tengo que dibujar. Aparte, si no te quedan todos los monos iguales. No, obvio, sí.
Yo creo que sí, no, yo tengo toda la razón. De hecho, yo cuando hago personajes, por ejemplo, para cómics, antes de hacer el cómic, yo el personaje lo pongo en distintas situaciones. Y hago como doodles, ¿cachai? Entonces, no sé, pues el personaje, no sé, le pegaron un combo y salió volando y tiene cierta cara en cierta situación y lo soluciona de tal forma. Entonces, ahí voy como jugando y moviendo este personaje como para familiarizarme con él, aunque sea mío. Mi personaje inventado por mí, tengo que familiarizarme un poco y crearle una personalidad. No es solo el personaje solito, sino serían todos los personajes similares. No, además. Porque igual, no sé, sobre todo cuando uno está empezando, uno tiende a hacer como siempre lo mismo. Como Bueno, lo otro que... también es el hecho como de copiar, que lo estuvimos hablando hace un ratito. Y igual lo tomo que es como un buen proceso el hecho de copiar a otros autores, ¿cachai? Eso puede sonar súper contradictorio con lo que estaba diciendo en un principio, pero lo tomo como método de aprendizaje, ¿cachai? Onda, las cosas que dejáis guardadas como en la croquera, ¿cachai? Como de práctica, ir soltando la mano, teniendo otros conceptos, pero a la hora de mostrar tu pega como original, que es tuya, puta, esa parte de ejercicio, déjalo guardadito, ¿cachai? Si es un proceso, ¿cachai? Es aprendizaje, pero no lo tomo, no sé, igual es, no mostraría una pega, ¿cachai? Como de ejercicio, como que fuese un trabajo mío, ¿cachai? Es como, no sé si me explico bien con eso. Sí, entiendo. Porque, claro, lo que hablamos, que hay gente que llega, pues, a hacer la América, no sé, por ejemplo, con Hora de Aventura y vende póster de Hora de Aventura, no sé, en la Comic Con, pero después cuando eso pase, va a quedar, el tipo no va a haber aprendido casi nada porque va a haber imitado Bueno, el tema del lucro es como que últimamente suena súper feo, pero va a haber usado material que no es propio por mucho, mucho tiempo, y en ese mucho tiempo podría haber desarrollado un estilo propio Obviamente, bastante sólido. escucha, una de las cosas también es que, escucha, no sé si es que a veces me jacto mucho, pero como que igual me manejo en hartos estilos de dibujo, ¿cachai? No sé si ahora actualmente podría hacer las cosas que hacía pasado, ¿cachai? Lo de Humankind, tal vez tendría que estar un par de meses practicando ese mismo estilo para volver a interiorizarme, ¿cachai? Porque por lo menos los últimos 3, 4 años estoy más enfocado en un tipo de ilustración un poco más infantil. Pero el hecho que me ha hecho como de ir variando en estilo es porque uno, o en mi caso yo me aburro, ¿cachai? Igual me da paja estar todo el rato haciendo la misma weá, ¿cachai? Andando en los mismos conceptos, los mismos colores, la misma forma, a pesar de que podría estar contando cosas diferentes, pero con el mismo estilo. Eso no lo tomo como, así no lo doy como consejo, ¿cachai? Si es que tú ya tienes un estilo y te gusta, ¿cachai? Puta, si querés dibujarlo por 50 años, feliz, ¿cachai? Pero a mí personalmente, no sé, me aburre, ¿cachai? La idea igual es seguir aprendiendo, ¿cachai? Conociendo otras técnicas, otros estilos, otros autores, ¿cachai? No sé, encuentro como que a la hora de quedarse pegado con un estilo, ojalá que no me lo tomen mal algunos, es como secarse, morirse un poco. Aunque, si es que llega, no sé, un Farcas, ¿cachai? Diciendo, ya dibuja por 20 años el estilo de Alicia Nana y Niña Vampiro y te doy 40 mil millones al mes, bueno, lo hago cagado a la risa, ¿cachai? Sí, Porque también hay que pagar las cuentas y vivir, ¿cachai? Y paralelamente igual podría seguir esas cosas, pero... Y eso también puede sonar como súper hueco, ¿cachai? De pensar en las lucas, ¿cachai? Pero uno ya vive de lo que es la ilustración, ¿cachai? El dibujo y ya no lo veo como el hueoncito que dibuja en clase, detrás del cuaderno, ¿cachai? Porque, como digo, la ilustración y hacer monitos me paga las cuentas, ¿cachai? Y eso también es una de las hueás que es la raja, ¿cachai? Onda, yo creo que es casi un lujo poder decir que vivo de la ilustración, ¿cachai? Y especialmente acá en Chile. sí, es como vivir de tu hobby, Sí. en alguna manera. Bueno, Bueno, esa aquí típica igual tú frase, tenías un hobby. ¿sí? Esa, bueno, sí, tengo mis hobbies, ¿cachai? Es que ya la ilustración, eso también es súper raro, que a veces como que cuando estoy medio agobiado de pega, estar dibujando todo el día, lo que menos quiero es dibujar, ¿cachai? Pero cuando tengo un poquito de tiempo libre, un break, ¿cachai? De descanso entre la pega, igual a veces me pongo a dibujar. ¿Cachai? Pero me pongo a Sí. dibujar mis weas, ¿cachai? Mis cosas, una de cosas para mí. El hecho de cambiar el estilo, cambiar el tema, ¿cachai? El concepto, eso igual me da una especie de relajo. Pero paralelamente igual sigo ahí subiendo el cerro en bici y todo eso. Oye, a propósito de lo que me decías de que últimamente te estás enfocando más en lo infantil, se me había olvidado durante la pauta que ahora hace poco sacaste una publicación en la feria del libro. Cuéntanos un poco de eso a la gente. Sí, saqué un libro.
No. Gracias. O sea que, no, muchas gracias a vos, permiso. No, sí, saqué un libro, bueno, con Patricio Mena, que es el escritor de Hipo el Sapo, que es el libro que sacamos con la editorial S&M hace como unas 2 o 3 semanas, en la Feria del Libro Infantil y Juvenil de Providencia. Bueno, desarrollamos este libro, pero este libro también nació después de que hicimos otro libro, que era Don Mosco, no sé si lo cachan, que sí. Es un estilo también un poco mucho más simple, que incluso se podría decir que son monitos como más feos, ¿cachai? La cosa es que estuvimos casi un año trabajando con Don Mosco, pero no fue el hecho de que por lo elaborado de los dibujos, ¿cachai? Sino que puta, a veces hacía una página de Don Mosco a la semana, ¿cachai? Ahí también hay gran labor la tiene el Pato, porque obviamente puta, empiezo a sacar la vuelta, me pongo a hacer otras weas, me pongo a ver tele, no sé, a jugar Play, y lo que menos hago a veces es trabajar. Y el Paco se da la paja y venía acá a mi departamento, ¿cachai? Se sentaba al lado, ya, weón, dibuja, y estamos toda una tarde dibujando y boceteamos, no sé, 15 páginas de una, ¿cachai? En una hora, así de pajero, así como que cuando yo estaba solo hacía una página a la semana, y cuando está ahí agujoneando ahí el Pato, ya, pues, weón, trabaja, la sacamos de una. Parte, bueno, también con el Pato, eso es bacán, ¿cachai? Porque una de las amistades que tengo, una de las amistades que tiene más años, ¿cachai? Cuando yo era más chico, bueno, nací en La Serena, después nos cambiamos con mi familia a Santiago, y cuando pasé a tercero básico nos cambiamos a Win, y ahí me metí al colegio al Cardenal Caro, así, gran poder, así, winense. Saludos a todos los winenses, espero que haya un winense escuchando. Y fui compañero del Pato Mena en tercero básico, ¿cachai? Y ahí fuimos como compañeros, él también dibujaba, de hecho el Pato también ilustraba bacán, ¿cachai? Y, ¿cómo se llama la cosa? Que después él se cambió de colegio, después, oye, me estoy yendo por la rama, así como por la chucha, sí, pero vámonos claro, para que no, cachemos un poco la historia. Y después la cosa es que se cambió como a la vuelta a mi casa, y ahí seguimos como donde ya se afianzó un poco más lo que es la amistad. La cosa es que, bueno, volviendo ahí, regresando nuevamente al futuro, así como 2010, estamos trabajando en lo que era Don Mosco, lo terminamos, y obviamente como fue un parto tan largo, ¿cachai?, como decía, de casi un año, igual queríamos hacer otra wea, ¿cachai?, otra cosa totalmente diferente, en otro estilo, ¿cachai? Y el Pato sacó como, sacó la idea también, la historia de lo que era Hipo el Sapo, esto en el 2011. Y el libro este yo lo terminé como con suerte en unas 2 semanas, ¿cachai? Así que igual fue como un proceso bastante rápido, pero estuvo guardado prácticamente como 2 años. La cosa también ahí se dio porque después el Pato se fue a estudiar y a vivir un tiempo en España. Yo también después me empecé a enfocar en lo que eran las clases, otro tipo de pegas, ¿cachai? Y ahí como que quedó guardado en el baúl. Ahí, bueno, también por las gestiones del Pato empezó a moverse más y generó contactos también ahí con la gente de S&M, que finalmente todo se dio bien y nos publicaron. Y ahí salió un bonito libro dibujístico infantiloide. Sí, quería rescatar lo que habéis dicho de eso de moverse. No de moverse, obviamente, bailar, ¿no? Sino que sí, moverse o convulsionar, sí. Botando espuma por la boca y cosas. Si no está escuchando a gente con epilepsia, lo siento. Que muerde un trozo de madera, ¿sí? Sí, bueno, lo que pasó un poco con, bueno, contarle a la gente lo que pasó un poco con el grupo de ilustradores. El grupo de Facebook, ¿no? O de ilustradores como de los de Sal y todo eso. No, el grupo de ilustradores de Facebook. Contarle a la gente. Perro empezó con una iniciativa que fue hacer un grupo de Facebook con los ilustradores. Primero eran chilenos, pero últimamente se ha visto harto internacional. De hecho, hay un tipo que incluso que habla en portugués. Y bueno, como que poco a poco el grupo como se fue llenando de mucha gente, ya la cosa era como incontrolable. Sí, eso y... de hecho, como que me salí del grupo después, ¿cachai? Que ya el filtro, ¿cachai? Ya el ambiente ya era un poco difícil de controlar, ¿cachai? Algunos también empezaron a exigir más cosas, ¿cachai? Que nos diéramos más tiempo para administrar de mejor manera el grupo, pero eso todo también lo hacemos como de por amor al arte, ¿cachai? Ah, mira, para contarle un poco de la historia de cómo funcionó o cómo nació el grupo de ilustradores, todo se dio que a finales del, como en septiembre, de hecho es como por esta misma fecha del año pasado,
empecé a realizar varios talleres de ilustración en mi taller, pero de manera gratuita, donde daba avisos como en Facebook y en Twitter, y se inscribían, no sé, de a 5 a 8 personas, y después nos estamos, no sé, durante toda la mañana, hasta a veces hasta las 4 de la tarde, dibujando ahí en grupo. Yo les daba alguna actividad, ¿cachai? Cosas de dibujo, se lo iba corrigiendo. Y llamo galletitas y jugo. Y llamo galletitas, y lo bacán es que como que todos traían tanto jugo y galletitas, todo eso sobraba, y puta, sí. me alimentaba toda la semana con la de los cabros. Ahí también conocí al Marco, fue el señor que me invitó acá a la entrevista, y una chicuela que empezó a repetirse varias veces el plato, que era la Fer Vergara, siempre estaba como con la idea de hacer este tipo de talleres, ¿cachai?, al aire libre, ¿cachai?, porque igual el hecho de estar encerrado ahí en cuatro paredes empieza como a generar una cierta monotonía, pero las condiciones como climáticas no eran propicias, ¿cachai?, y eso que ya estábamos en primavera, llegando al verano, y no se podía, ¿cachai?, porque, no sé por qué, chucha, justo ese día que estábamos como bien, está nublado, llovía un poco y nos cagaba la onda. Es que era 2012, fue el año del apocalipsis. Ah, de veras. Cierto. Y la cosa es que ya llegó como, ya estamos en enero, ¿cachai?, ya el clima ya era un poquito más correcto, aunque odio el verano, y realicé esta como taller, ¿cachai?, al aire libre. Pero si es que ahí empecé a pensar que si es que lo hacíamos al aire libre, igual iba a empezar a llegar un poco más de gente, y lo que fuese como el hecho de dirigir o prácticamente tener como una clase, ¿cachai?, era un poquito más complicado, ¿cachai? Y también de mantener cierta rigurosidad, ¿cachai?, u orden, también era más difícil con más gente, ¿cachai?, incluso con gente que yo no conozco, ¿cachai?, me era complicado. Así que comencé a empezar a hacer cadenas por Gmail, ¿cachai?, por mis contactos de ilustradores, vamos a hacer una taller junta de ilustradores. Y pucha, algunos pescaron, ¿cachai?, otros ni me pescaron, capaz que me marcaron ahí como spam y me olvidaron. Y encontré que lo más sencillo era armar un evento en Facebook, donde ponía el aviso y la gente que lo veía se metía y se informaba. La cosa es que se empezó cada vez a meter más gente, y a la primera junta de ilustradores, que fue a mediados de enero, llegaron como casi 60 personas. Y después que ya terminó, pucha, se pasó la raja porque conocía muchos ilustradores. Eso también fue una de las cosas bonitas de este tipo de junta, es que había gente que se conocía durante años, ¿cachai? Onda, de verdad, casi amigos, ¿cachai? Pero amigos virtuales. Y la cosa es que cuando hicimos esta junta de ilustradores, muchas personas, que eso también era súper chistoso, empezaban, oye, ¿puedo ver tu croquera? Empezaron a ojear, oye, tú eres la tanto, sí, y ahí sí como que se reencontraban, ¿cachai? Era como igual bastante... No, y vi varios tipos que lloraron, se abrazaban y ahora están ahí. Pero la cosa es que después que... Y la cosa es que después, que cuando ya llegó la hora de almuerzo, ya empieza a sonar la guata y hay que huir, ¿cachai? Porque hay que comer. Creo que fue la Elena, no sé si la Elena Loili, no sé si la ubican. Uh-huh. Me empezó a decir, ya pues tenéis que organizar otra junta. Y yo, porque chucha, tengo que hacerla yo, ¿cachai? Si quieren juntarse, abren en ustedes, ¿cachai? Yo ya hice esta primera cosa y yo huyo y así me arranco. No, es que tú tenés que hablarla, güey, puta la weá, así como, bueno, ya. Y armé el grupo de ilustradores, pero para mantener un contacto, ¿cachai?, entre otros ilustradores, para poder, como decía, coordinar estas juntas, ¿cachai?, que no se quedara un aviso, y toda esa gente que estuviera en el grupo se informara. La cosa es que poco a poco, ¿cachai?, empezó a generar un poquito más de ruido, se empezó a meter más gente. Actualmente no sé cuánta gente hay, ¿cachai?, porque me salió como hace un mes. Creo que deben ser como 2.500 personas, no sé, algo así. Ilustradores, aquí está. Son 2.922 personas. Escuchan, creció harto. Y la cosa es que comenzamos también a generar el desafío de la semana, ¿cachai? Creo que el primer desafío fue dibujar... ¿cuál era? Una quimera. Era una quimera, sí. Y cada uno subió su interpretación de una quimera en diferentes estilos, ¿cachai?, en diferentes técnicas, y fue una actividad súper chora. Después hicimos como de reinterpretar criaturas mitológicas chilenas, ¿cachai?, onda, rescatando un poco la cultura, y de ahí, semana a semana, o por lo menos cada 15 días, se iba subiendo temas. Actualmente se siguen subiendo los temas, ¿cachai?, pero como yo me alejé del grupo, ya no sé qué chucha estoy, pero a veces igual ayudo a la Camila también, que es una de las administradoras.
a tirar ideitas de eso. Y obviamente, como ya se empezó a meter más gente, ¿cachai? Con diferentes caracteres y cosas, y mucho también cabros chicos, se empezó a chacrear un poco lo que era el ambiente. ¿Cachai? Mucho troleo, ¿cachai? Y eso en general a mí me empezó a dar como un poco más de lata, ¿cachai? Cabros que recién estaban partiendo y pedían consejo, uno les da consejo y se sentían pasados a llevar y se ofendían, ¿cachai? Pero eso también lo veo por la edad, ¿cachai? Cuando uno es más pendejo, lo mismo que uno cree que se las sabe todas, ¿cachai? Y es más difícil el hecho de recibir crítica. Paralelamente sí. También hay mucha gente que está partiendo y es súper receptiva, ¿cachai? Y capta todo bien y se toma ese tipo de enseñanza de buena manera. Pero como siempre pasa, ahí los troles también van mermando un poco el asunto. También había mucha gente, ilustradores profesionales, ¿cachai? Ahí metido en el grupo y por el mismo tipo de discusiones que se generaban, pelambre y cosas, empezaron a irse, ¿cachai? Y yo, pucha, igual es como que se parece que estoy como en las sombras administrando el grupo, ¿cachai? Pero ya no estoy como muy presente. Es por eso mismo, ¿cachai? Que igual es... Igual aburre, ¿cachai? Esa cosa de querer arreglar y después saltan todos, ¿cachai? O se ofenden, o se van por el lado de que la ilustración es como arte, ¿cachai? Como que me estás como coartando mi medio de expresión y bla bla, y como que ponen muchas trabas. Y eso yo lo tomo como pendejito en grupío, ¿cachai? Como que, no sé, si es que se sienten tan como reprimidos como en el grupo, pucha, para mí lo ideal es que, bueno, ándate del grupo, ¿cachai? ¿De qué sirve estar tirándole tanta caca, ¿cachai? Cagándole el ambiente, si es que derechamente no te gusta, ¿cachai? Puedes armar tu grupo aparte y ser feliz, ¿cachai? Pero muchos no entienden esa cosa, o por lo menos no entendían. Claro, y por ejemplo el tema de las juntas, que la otra vez Perro nos contaba que de repente le decían, oye Perro, ¿por qué no hacen una junta, no sé, por ejemplo, en Quillota o en Concepción, no sé? Si quieren hacer algo, háganlo. Sí, no, de hecho es por eso, ¿cachai? Me estaba hablando con un cabro de Serena y salió el típico comentario que es como súper como del loquito de región, pero ¿por qué todo siempre se hace en Santiago y nada se hace en regiones? Bueno, yo le dije, weón, organízate tú y júntate con la gente de región, ¿cachai? Puta, no, es que no tengo tiempo, me da lata. Ahí está la respuesta, ¿cachai? Anda, si queréis que pase alguna cosa, mira, para mí lo mejor, si es que estáis reclamando de que no pasan las cosas, ¿cachai? Hazlas tú, ¿cachai? Alguien tiene que partir, y si es que alguien no lo hace, ¿cachai? Y estáis esperando de brazos cruzados que el resto se mueva, bueno, no reclamís, ¿cachai? Así que, no sé, a veces es como la comodidad de la gente. A mí, no sé, eso de comenzar a hacer estas clases gratuitas, ¿cachai? Nació de mí, ¿cachai? Onda, porque, no sé, tenía la necesidad de también de conocer más gente que ilustrara, ¿cachai? Conocer las nuevas generaciones. Y también la experiencia que me ha dado por lo del grupo y de las otras cosas que he hecho, igual ha sido bastante gratificante. Así que igual ha sido bacán. Claro, de hecho, yo igual me siento súper agradecido por la Junta de Ilustradores porque conocí a mucha gente. De hecho, no sé si te acordáis, una vez, la última junta que fui, estaba este ilustrador Mauricio Sepúlveda, creo que era, que pintaba con aerógrafo. Ah, que era como, bueno, era como el papá de nosotros, que hacía cosas, hacía ilustraciones como para publicidad en los años 80 y 90. Sí, pero el oficio era increíble, sí, era como fotorrealismo, pero no sé, es raro. Sí. Pero, o sea, fue una del... Ah, y la otra persona que conocí, fue en la primera junta, fue el Vadilla, Francisco Vadilla, que firma como Vadilla Floyd. Ese tipo es sequísimo. No, ultra seco. Así que, bueno, ahí, ¿para qué le echan una mirada? Sí, busquen a Vadilla, el weón es sequísimo. Y aparte, eso también es una de las cosas que más rescato como de la gente, de los ilustradores, es como la humildad, ¿cachai? Que no tengan, que no sean engrupidos, ¿cachai? Que no sean, eso de que ser muy quebrado, ¿cachai? De pasar a llevar al resto. Lo bacán es que la gente más seca que conozco a nivel técnico, ¿cachai? Bueno, son de igual forma como personas, ¿cachai? Son gente súper abierta, de muy buena onda, ¿cachai? Gente que no es venenosa, ¿cachai? Y eso también lo encuentro que es la zorra, ¿cachai? Como que lo encuentro súper bacán eso. Y eso también, por eso me acordé de Vadilla, ¿cachai? Era un tipo como súper humilde, ¿cachai? Y eso también es una de las cosas que me pasa con el grupito de amigos que tengo.
todos también somos súper relajados con lo que es la ilustración, ¿cachai? A veces igual, no sé, me ha pasado como con alumnos, ¿cachai? Que, no sé, que jugaban cartas, ¿cachai? Y como que uno lo ven como, oh, el weón bacán y la wea. Pero puta, no sé, pues igual uno va al baño, ¿cachai? No sé si está enfermo, dejáis tapado el water, no sé, o lo que sea. Y son como todas las cosas que uno lleva un poquito más de tiempo dibujando. Y obviamente, teniendo un poquito más de experiencia, vaya a ser lo mejor, ¿cachai? Pero cuando uno partió, igual era uno era fan, ¿cachai? Onda, o admiraba a otros ilustradores, ¿cachai? A otros autores. Pero después, con el tiempo y obviamente también con la dedicación, uno de por sí va a mejorar, ¿cachai? Para mí, lo de dedicación y para mí, incluso más del talento, ¿cachai? Innato de dibujar bien. Para mí, una de las cosas que más rescato como de los ilustradores o de, bueno, en general de la gente, es que sea humilde, ¿cachai? Si es que es bueno, sé humilde y puta, no sé, enseña lo que mejor sabes hacer. Uh-huh. Porque eso después igual se retribuye de buena manera. De hecho, claro, pues de hecho estos programas partieron un poco por eso, porque por ejemplo yo siempre, claro, no voy a hacer como el que me las sé todas, pero siempre he tratado de ayudar a, por ejemplo, los chicos que están recién en primer año de ilustración y yo digo, ay, este loco está motivado, ya. Y empiezo a conversar con el loco y si quiere que lo ayude, lo ayudo. Y de hecho, por eso partió este programa, porque primero iba a ser como un curso por Skype en privado y dije, no, pero compartámoslo con más gente. Pues. Uh-huh. Y así surgió como súper de la nada, un poco como lo que pasó con el grupo de ilustradores, que de repente empecé con algo chiquito y después la cosa se agranda, ya llevamos cuántos capítulos. Sí. Ah, mira, una cosa como para devolverse aún al pasado, hace bastante años, yo creo que sí que hay viejitos acá escuchando este como, no sé, video chat. Hace varios años había un foro de animación japonesa que se llamaba Anime Portal. Bueno, yo llegué ahí a ese sitio buscando como el, no sé, como la versión pirata del soundtrack de La Princesa Mononoke, y después caché que tenía un foro. Me metí al foro, ¿cachai? Y empecé a mirar y a hablar temas tal vez que me interesaban, pero lo que me atrajo es que había un subforo que era de fanart, como de dibujo. Y empecé a participar, a subir dibujos, y ahí empecé a conocer a mucha gente, ¿cachai? Ahí conocí al Genso, ¿cachai? Como que estaba partiendo con los monitos, también al Sergio Quijada, y a un par, no sé, al Chimpillán también, ¿a quién más? Bueno, ahí también conocí al Cebes, no sé si ubica al Cebes, al Sebastián Franchini, al Eduardo Bromley, al Andy Jack, al Javier Bahamonde. Sí, de hecho, me gustaría, antes de que sigáis, me gustaría mandarle un saludo muy afectuoso a Bromley y a Bamondes, porque ellos han tenido súper buena disposición conmigo y ahora nos pusimos de acuerdo porque Bromley me va a enseñar así como sus secretos de ilustración el día domingo. Uy. En privado. Ah, mierda, con la guaco, con la manguaco. Bueno, lo otro también, a mí el Brolo, que es el Eduardo Bromley, lo tengo de mis top 5 de ilustradores favoritos. El buen es hiper seco y bacán. Oye, pucha, perdí, debe ser mi ataque de Alzheimer. ¿De qué estamos hablando antes? Ah, de lo de Anime Portal. Y estamos en el grupo, ¿cachai? Del fanart. Y en este grupo también empezaron a hacer estas juntas de ilustradores. Y ahí empecé a conocer a mucha gente y se dio también que ahí, como te decía, conocí a los cabros, ¿cachai? Y después se fue manteniendo esa amistad con los años, ¿cachai? Y eso igual es como mi idea, ¿cachai? De lo que tal vez se podría dar con lo del grupo de ilustradores y estas juntas, ¿cachai? Que tal vez se podría tal vez formar una nueva generación, ¿cachai? O el hecho de tener un mejor feedback o un ambiente, ¿cachai? Más grato de ilustradores, ¿cachai? Que tal vez todos se conozcan entre sí y vayan generando también buena onda. Uh-huh. Y no sé, si no se sabe, capaz pueden terminar ahí como buenos amigos, ¿cachai? Y en un tiempo más y armar un grupo más pro. Es que yo creo que es un poco lo que pasó con este caballero Mauricio Sepúlveda, que claro, pues tú veís de repente, no sé, pues la imagen de la lúcuma en un producto Nestlé, pero no te preguntáis quién lo hizo, ¿cachai? Sí. Y después cuando veís su ilustración y decís, oh, usted es el caballero que hacía tal y tal cosa, y son cosas súper famosas, pero su nombre, no, obviamente su nombre no sale en el yogur o en el, no es sé. Eso es como lo lamentable ese de trabajar como para agencias, ¿cachai? Podía hacer una pega que te la reconozca medio Chile, pero el que se lleva los créditos es la agencia. Uh-huh. O sea, obviamente después te recomiendan, pero... No, o sea, sí, pero ahí no es por una cosa más monetaria, ¿cachai? Pero también el otro, a veces uno no siempre dibuja como por el reconocimiento de la gente, ¿cachai? Uno dibuja también porque te gusta. Y eso sí, también hay que tenerlo bien claro. Lo otro, referente a la ilustración. Puede que ahora igual también esté súper de moda, ¿cachai? Hablar de lo que es la ilustración, se han abierto diferentes, como en institutos, lo de la carrera.
pero para mí lo que es la ilustración es una pega súper vocacional, ¿cachai? En mi caso yo encuentro que igual me ha ido bien, ¿cachai? Como te digo, no me he comprado aún helicópteros de oro, ¿cachai? Pero... Está juntando plata. Estoy juntando, sí. Por lo menos ahí para las hélices de oro tengo su ala delta, no sé. Es, como insisto, es una pega súper vocacional, ¿cachai? Es súper irregular, ¿cachai? Igual es una pega difícil, ¿cachai? Y es también por el hecho como de esa pega, entre comillas, mea hobby. O, bueno, también puede que es como por lo mismo de trabajar, hacer cosas acá en Chile, ¿cachai? Que no son tipo de trabajos, ¿cachai? Comunes, no sé. Porque, no sé, usualmente hacer monitos no es como de verdad, ¿cachai? Es como, no sé, tal vez tenés que ser ingeniero, alguna cosa, no sé, algo que suene más, como más de peso para irte bien. Lo otro también que pienso... es que no necesariamente también hay que moverse como por las lucas, ¿cachai? Tenés que hacer lo que no sé, te da como para sentirte vivo, ¿cachai? A mí personalmente, de verdad, no me mueven las lucas, ¿cachai? Yo teniendo como una base como para poder pagar las cuentas, ¿cachai? Mantener mi departamento, yo ya estoy feliz. Y tal vez también un poquito extra para poder ahorrar, ¿cachai? En caso de algún tipo de emergencia. Pero teniendo eso, yo ya estoy feliz, así la raja, ¿cachai? Así como que para mí yo estoy contento, no estoy ni ahí con, no sé, tener muchas propiedades, tener auto, lo que sea. Yo mientras pueda estar como, no sé, ser un poquito dueño de mi tiempo, ¿cachai? Yo ya estoy así feliz, ¿cachai? Tener tiempo de ocio, que para mí es una de las cosas más importantes, tiempo de ocio. Porque ahí también es cuando comienzan a generar proyectos personales, ¿cachai? Y cosas que también el hecho de ponerse a experimentar en estilo, y ahí van saliendo las cosas. Y lo último que nos saltamos fue el tema de Casaurio, que a propósito de Sebastián Franchini, yo sé que él goza harto de los dinosaurios y sobre todo los mechas, y como que fue su, estaba en su salsa, yo sé que él no estaba mojado, pero ahí dibujando, o sea. No, de hecho, él fue como el que, de los ilustradores que hizo la mayoría de las ilustraciones como centrales más importantes o promocionales de las ediciones. Bueno, y en ese juego, como por lo de Casaurio, yo estaba como editor gráfico, que era como la misma labor que yo tenía en Humankind, pero como el estilo de dibujo también yo no me manejaba mucho en eso, y derechamente también me daba un poco de paja hacerlo. Me dediqué más a la edición del juego, hice un par de cartas, ¿cachai? Pero, no sé, lo mismo. Preferí tener un poquito más de tiempo para poder hacer mis cosas. Ya, yo creo que ya vamos cerrando esto. Sí. Oye, al final me dibujé, caché, como que me las di... Aunque yo creo que, no sé si es como... No sé, ni siquiera yo tampoco hablé mucho. Sí, mi momento senil, así como que tal vez no pueda hacer dos cosas a la vez, caché, tal vez habría hablado puras weas, así que hubiese estado dibujando. No, sí, es muy difícil. ¿A mí me pasa esa cuestión? O me hubiese quedado callado, ¿cachai? Una de las cosas también es que cuando trabajo o cuando estoy creando algo, no me gusta que ni siquiera una mosca esté volando alrededor mío, me pongo más idiota que la cresta, así como que tenéis que... Si me veis trabajando de cabeza, bueno, huye, ¿cachai? Porque te voy a mirar feo, te voy a tirar una chucha, ¿cachai? De hecho, cuando también estoy trabajando o me llaman por teléfono, puta, qué bacán eso, como que no se escuche lo que uno dice antes de contestar, ¿cachai? Porque las chuchas que tiro, sí, es como que... Porque a veces cuesta bastante entrar como en una especie como de concentración así como plena, y que un pito, ¿cachai? Un golpe en la puerta te desconecte, igual es para la cagada, así como que igual a mí me molesta. Así, sí, porque sí, cuesta, amigo, como digo, molesta. Cuesta entrar a esa forma. No sé, que a veces pasa, ¿cachai? Que estáis tan metido en el dibujo, podéis estar una o dos horas trabajando y después te dais cuenta que, no sé, tenéis la tele apagada, ¿cachai? No estáis escuchando música, como que te volaste totalmente, ¿cachai? Y esos momentos son la zorra, ¿cachai? Pero es penca cuando te interrumpen. Sí, yo creo que... por eso yo creo que la mayoría de... O muchos ilustradores trabajan en la noche. Porque en la noche nadie te juega. Bueno, y también es más fresquito, ¿cachai? Yo personalmente sí. Igual trato de trabajar un poquito más como en el día, porque igual me gusta dormir bien y aprovechar un poco más el día, pero ese es como mi horario. Pero por el verano, ideal es siempre trabajar un poquito más en la noche. Lo otro, no sé, irse para el sur, ¿cachai? Yo personalmente igual me pongo medio histérico con el... aún más con el calor. Ya.
Bueno, es súper difícil, sí, como te decía, estar dibujando y hablando sin perder el hilo. Onda, los primeros programas de repente, o sea, de hecho, por eso tengo al Simod que de repente me aterriza. Porque ¿Ya? es como que de repente, no sé, pero yo digo, debe considerar dos puntos. El primero, tanto, tanto y tanto. Y nunca digo el segundo, ¿cachai? Es como, ¿cachai? Como que se me olvida. Entonces, ese tipo de cosas sí suele pasar. Deja No, las drogas, deja las no eres drogas. el único. Ya, antes de despedir a Perro, recordemos que tenemos cada uno una recomendación. Ah, de veras, sí. Y, ¿Faltan ustedes o quién Perro, dispara primero? ¿Digo ya, yo? ¿Sí? ya dale, el ¿Ya? invitado. Ya, acá. Ya, estoy recomendando un manga o cómic así oriental que se llama Takemitsu Samurai y el autor es Taiyo Matsumoto. Si es que algunos más ñoñitos ahí, bueno, ahí estamos viendo algunas imágenes. Es el mismo autor que hizo Black and White o Tekken Quintet, que también está la versión animada y el estilo de dibujo es hermoso. El que no la haya visto, corra a Pirate Bay a comprarlo y a su librería más cercana. Porque de verdad, yo se los recomiendo mucho. El estilo de dibujo es la zorra. Es súper expresivo la pose. Claro, no es realista, pero es muy expresivo. Sí, bueno, a veces se puede decir que no está bien dibujado, ¿cachai? Pero ahí uno ve otro tipo de cosas, ¿cachai? Hay que adiestrar un poquito más el ojo. Ya, Simón, Oye, ¿qué pasó? que parece que cuando estaba hablando perro se le veía el icono, se le veía el icono. ¿Ya? ¿Sí? Y parece que cuando voy a hablar yo se va a ver mi pantalla. ¿Sí? Ya, pues, ¿y está en imágenes? Ah, sí, ¿Cómo? ya. Dale, dale, dale nomás. Ya, Y en fin. ahora sí. Ya. Voy a recomendar un artista adivinar que sus trabajos son súper, muy, muy pulcros. Y tiene un trabajo así muy profesional en cuanto a fondos, background y todas esas monadas maravillosas. Este tipo en realidad no sé de qué nacionalidad es, pero vamos a dejar el de llenar de él. Y parece que ha trabajado para animar, para hacer animaciones y esas cosas. Así que lo recomiendo para que le echen un vistazo porque igual tiene un estilo muy, muy único, o sea, que lo caracteriza mucho. Y tiene estas cosas de hacer mucho detalle y muy parecido a lo que se ve en la película de Concrete Creed. Así que eso. Bacán. Ok, Oh. ya. Y algo que no podía de ninguna manera dejar fuera, ya que estamos hablando de expresividad, es por supuesto Hellboy. Oh, sí. No, O sea, Hellboy es son... grande también. Bacán, Hellboy. Aquí Señora. está. El cómic de Hellboy... Bueno, aparte que tiene una base súper sólida e interesante sobre mitología, el dibujo es muy, muy expresivo y también las soluciones que tiene este artista para con algunas cosas son muy, muy interesantes. Como dice Perro, algunas cosas pueden decir, no, está mal dibujada, no, pero la verdad es que el tipo de soluciones que tiene, yo encuentro que es el tipo de un genio, porque... O sea, a mí no, de repente no se me hubiera ocurrido solucionar ciertas cosas de la manera que lo hace Mignola. Sí, una cosa como para aportar sobre lo de Mignola, en el tiempo que estamos haciendo las cartas del Mauro Herrera, siempre como que asociaba a Mignola a Frank Frazetta, por el hecho de como Sí. de, en base a sombras, ¿cachai? O a manchones, generar una estructura, generar una figura. Y de hecho igual tiene como su dejo, capaz que lo haya influenciado un poco a Mignola, ¿cachai? El trabajo de Frazetta, que para mí es uno de los padres de la ilustración de fantasía. Ah, eso es un dato que es como súper raro como de lo que yo hago, porque el estilo de dibujo que yo trabajo es nada que ver con el arte que yo consumo. Es como muy bizarro, es como raro, es como especial. No, no creo porque, por ejemplo, yo, sobre todo cuando entré a la carrera, por mis compañeros, igual empecé a consumir mucho anime y mucha cosa oriental, pero jamás he dibujado anime, nunca he sido capaz de dibujar anime, ¿cachai? Es Entonces, que eso es como lo que me pasa, que cosas que yo consumo no las hago, ¿cachai? Pero hay otro tipo de ilustradores que también como que compra lo que hace, ¿cachai? No sé, es como raro. No sé si me explico bien. Sí.
Bueno, este es un ejemplo de lo que decía Perro, de que, claro, tiene un poco de, esta imagen sobre todo, tiene un poco de fraseta. Por ejemplo, los blancos, el tratamiento de los blancos, que creo que encuentro que igual después se vio también influencia de fraseta en Sin City. Yo creo que bastante. Capaz, no sé. Sí. Así que, bueno, eso les dejo la tarea para que echen una mirada. Obviamente si algún nombre no lo captaron bien, después va a estar la anotación que la dejamos post edición. Y creo que eso, queríamos darle muchas gracias al público porque pasamos los 100 suscriptores de YouTube, lo que nos da ciertos derechos de transmisión, pero los vamos a probar el fin de semana porque no queremos cagarla. Claro. Sí, bueno, queremos mandarnos una cagada en plena transmisión. Queremos familiarizarnos primero con la plataforma. Muchas gracias a Perro por venir, por contarnos sus historias. Gracias a ustedes también por ahí pensar en este humilde ilustrador. Oh. Oh. Por supuesto, quedan invitados al fanpage de Perro. Y recuerden que pueden visitar a Siete Tetas Producciones, que son nuestros auspiciadores, en su canal de YouTube y en su fanpage de Facebook. Ahí le vamos a dejar la anotación nuevamente en la post edición. Nuevamente muchas gracias, No, Perro, por llenar. espera, Ah, espera, el espera. Simón está Hay que hacer dibujando. algo. Oh, oh, Sí, oh, vamos a mandar un saludos a la gente que estuvo viéndonos en YouTube. ya. A Rebeca Peña, a Katsuto, a Mushroom Shark, a ver qué más estaba, a Damián Andrés Reyes y a Genso, que nos estaba viendo y que manda un saludo, Oh. perro. Espérate, hay una persona que dice, repitan el título del cómic. Ah, del ¿Cuál cómic cómic? era Takemitsu Samurai, pero Takemitsu tal cual como suena, con K, y Samurai es con Z. Sí, Ah, igual. quiero, puedo mandar un saludo, que Por justo cuando supuesto. nos íbamos a meter acá al chat, un amigo me metió conversa, y como que fui como súper roto, oh, puta, el weón me preguntó, hola perro, ¿cómo estás? Y, hola, me tengo que salir porque voy a hacer un chat, y puta, y quedo ahí pagando. Así que saluda a Cristian Catrileo, señor, Un no saludo sé, especial destructor de mujeres. para Ya. ya. Así que, ¿Y eso? eso. ¿Alguna otra cosa que decir antes de que lo liquidemos, señor perro? Porque nosotros vamos quiqueando de a poco. A ver. No, escucha, no sé si es que hay cabros ilustradores y lo que sea, y si es que a veces se sienten desmotivados. Escucha, no sé, es un proceso y sigan dibujando nomás. Ah, bueno, y para mí el mejor consejo para dibujar bien es dibujar. Dibujar harto nomás y ser bien constante. Eso. Ok, ya. Muchas gracias nuevamente por venir, muchas gracias por participar y por, Sí, gracias, obviamente, perro. No, gracias a ustedes, cabrillos. por realizar todos los esfuerzos posibles para que esto funcionara. Así que estamos hablando y como yo creo que moraleja de hoy día, si quieren que algo pase, háganlo. Ah, sí. Así que adiós, perro, muchas gracias. Nos vemos, cabrillos. Que estén ¿Cómo se bien. hacía para expulsar a una persona aquí? Chan, ahora me quieren echar. La onda, la onda. No sé cómo se hace. Bueno, no sé, yo Ya, la bueno, persona del programa ya se quedémonos ahí deshace. nomás. Ya, Simón, despídase. Ya, chaito a todos. Y eso. Adiós, adiós. Ya, Chau. muchas gracias a todos. Síganse suscribiendo, recomienden el canal, pónganle me gusta y díganle a su abuela, a la señora del negocio, a toda la cuadra, a su Nos perro, a vemos su gato. mañana. Y nos vemos. Adiós. No vamos a poner la cortina porque ya estaba siendo muy caótico, así que adiós. Chao.